para todas y para el profe Juan Carlos. Espero que estén muy bien. Les recuerdo que hoy es la última sesión del segundo módulo en el que venimos trabajando desde hace 6 encuentros. Este es el módulo, les recuerdo, de competencias de la organización. Ahí me escuchan bien. Sí, señora. Sí, yo les Ah, bueno, perfecto. Y el día de hoy, entonces, nos acompaña el profesor Juan Carlos Arbeláez. Les cuento. Hola, profe. Hola, hola a todas. ¿Cómo están? Un gusto en conocerlas. A ver, yo me pongo por aquí la cámara un segundito. Deja ver. Es Juan Carlos Arbeláez, él es ingeniero de producto de la universidad, él tiene una maestría en desarrollo de software de la Universidad de Afit, él también tiene un doctorado en visión por computador y es docente de la universidad. Él, muy querido, cuando nosotros le pedimos que nos apoyara con este tema, que es Design Thinking, él muy amablemente decidió pues acompañarnos. El día de hoy es muy chévere esta charla porque es muy práctica, la clase va a ser muy participativa, la idea es que podamos participar mucho, valga la redundancia. Yo le dije que ustedes eran súper animadas, que había que ponerles freno. Las chicas, por ejemplo, en ASO Guadalupe se reúnen más o menos 10 o 12 personas a recibir la charla. Listo. Entonces, por eso aquí vemos 10 personas, pero en realidad pueden haber 20 o 30 porque en las asociaciones se juntan algunas. Listo, profe, lo dejo con este grupo, lo que necesite, aquí voy a estar. Yo le apoyo, entonces, si necesita presentar y levantan la mano, le digo quién va a participar, como para que podamos hacerlo más organizadamente. Y muchas gracias a todas por estar aquí. Listo, Liz, muchas gracias por la invitación, un gusto en conocerlas. Primero, pues les pregunto si me pueden escuchar bien, si me ven. ¿Todo bien? Sí, perfecto, se escucha perfecto. Todo bien. Listo, entonces, bueno, como decía Liz, yo voy a hacer una corta presentación, más que todo, pues, hablar del tema de diseño de productos, cómo se crean los productos. Yo llevo alrededor de 4 años dictando esta misma clase para estudiantes de pregrado y también trabajo en una empresa en el cual pues me desempeño creando servicios, que también va muy de la mano a cómo se crean los productos hoy en día. Entonces, antes de comenzar, pues quisiera escuchar alguna de ustedes, pues que si se quiere presentar, como para conocerlas mejor, no todas porque no, de pronto no nos da el tiempo, pero si alguna se quiere presentar, pues muy bueno. Entonces, no sé quién quiere. Hola, buenas tardes. Te habla Claudia. Estamos reunidas todo el grupo acá en el taller. Para darles las gracias, esperamos que la reunión sea muy fructífera. Gracias, Claudia. Estamos reunidos acá en el taller, 10 personas. Taller, si se puede saber, pues, si taller de qué, si también la pregunta es si de pronto trabajan o quieren o crean algún producto o servicio, que me cuenten también qué hacen, pues, si quieren, pues. A ver, nosotros somos una asociación de mujeres, tenemos varios proyectos, uno dentro de los proyectos tenemos un taller de costura, por lo consiguiente siempre nos reunimos acá. Es un taller que lo tenemos en un contrato de comodato. En este momento estamos escuchando la clase, pero también estamos trabajando manualidades. Se trabajan varias cosas. No solamente trabajamos lo que es modistería, sino que también se trabaja aquí, se ha trabajado lo que es turismo, muchos emprendimientos. Y ahorita estamos estudiando con ustedes. Súper, muchas gracias. Dentro del grupo tenemos mujeres que son cabeza de familia, víctimas de la violencia, amas de casa, también tenemos profesionales y más o menos pues es como así el grupo.
Listo, muchas gracias. Veo que Heidi está levantando la mano. Sí, buenas tardes. Heidi Giraldo, Asomemiva. Asomemiva es una asociación de mujeres emprendedoras, Mina del Vapor, Puerto Berrío. Nuestro emprendimiento es un vivero y abonos orgánicos, o sea, sembramos árboles y elaboramos los abonos orgánicos para reforestar. Y ahorita tenemos también un proyecto en mente, no, ya lo tenemos, como el dicho, planificado, de una granjita integral. Como no tenemos bastante terreno, vamos a empezar con poquito, pero vamos a ver cómo, en comodato, conseguimos un terrenito más grandecito para implementarlo. Y bueno, eso es, somos un grupo de 15 mujeres, trabajamos eso, sembrando vida, ¿no? Nosotros sembramos arbolitos para recuperar un poquito los daños que estamos en una zona minera y esto ocasiona muchos daños en la parte ambiental. Entonces, para recuperar un poquito eso, estamos trabajando para eso, para recuperar el medio ambiente, ayudar al medio ambiente a recuperarse de esta comunidad y más adelante, si se pueden, las otras también. Muchísimas gracias. Mi nombre es Heidi Giraldo. Gracias, Heidi Giraldo. Bueno, muchas gracias por las presentaciones. Primero, pues, felicitarlas. Emprender no es fácil. Yo tengo un emprendimiento también. Y es algo bastante complejo que demanda mucho tiempo y mucho sacrificio. Entonces, primero que todo, pues felicitaciones. Ahora bien, voy a comenzar presentando lo que nos llama el día de hoy, que es el pensamiento de diseño. Para eso yo preparé una presentación. La voy a compartir aquí en pantalla. Igual, si algo después, si la quieren ver, se las puedo compartir también. Voy a dejar de mostrar mi video para que sea un poco más, para que la conexión mejore. Entonces, me avisan, porfa, si pueden ver mi presentación. En este momento la tengo en la pantalla. Sí, profe. Listo. Sí, entonces, la vemos, profe. El tema, listo, súper. El tema que vamos a tratar el día de hoy se llama pensamiento de diseño y es de pronto en el tema, en lo que ahorita mencionaba Liz, es design thinking, esta es la traducción, pues a mí me gusta más hablarlo en español, pensamiento de diseño. Entonces, el tema que vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué vamos a ver? Dos cosas fundamentalmente. Primero, ¿qué es esta cosa de pensamiento de diseño? ¿Por qué existe y para qué se usa? Y el segundo punto es cómo me puede ayudar a mí, sobre todo cómo me puede ayudar a mí cuando yo soy un emprendedor, quiero montar una empresa o quiero vender un bien o un producto o un servicio. Entonces, cómo este pensamiento de diseño me puede ayudar a mí en este proceso. Entonces, primero, pues voy a empezar por qué existe el pensamiento de diseño, porque qué es esto y de dónde salió. Pues empecemos con lo primero, con lo más básico, que son los productos. El pensamiento de diseño gira en torno a crear un producto o un servicio. Un producto es todas estas cosas, bienes materiales que nos rodean. La silla en la que estamos sentados es un producto, la ropa que tenemos es un producto, el celular o el computador por el que estamos viendo esta presentación es un producto. Un producto es el resultado de un proceso. Entonces, por ejemplo, ahorita que me hablaban de plantas, matas, y al igual que las frutas que compramos en el mercado o en donde las compremos, son también productos, son resultado de un proceso. Alguien llegó, las cultivó, las plantó y las transportó al sitio donde se vende. Entonces, un producto, pues, son estas cosas materiales que son resultado de un proceso. Y luego con esto, que alguien las hace, alguien las produce, y hay alguien que está dispuesto a comprarlas. Entonces, resumiendo, un producto son todas estas cosas materiales que alguien hace y alguien quiere comprarlas. ¿Por qué alguien querría comprarlas? Aquí viene lo principal, porque estos productos satisfacen o hacen algo que la persona que los compra quiere. Por ejemplo, ¿qué hace una silla? Pues me permite a mí sentarme. Te la compro, pues porque me quiero sentar en ella.
¿Qué hace un pocillo? Pues almacena el café, me permite tomarlo caliente, yo compro porque yo quiero que esto pase. Entonces, como el principal, las dos, digamos que cosas fundamentales de los productos es, hacen una cosa principal, tienen una función por la cual alguien quiere comprarlas, y dos, existe un cliente, un tipo de cliente que está dispuesto a dar plata, a pagar por comprarlo. Entonces, ojo con esas dos cosas. Los productos hacen funciones, satisfacen cosas que alguien quiere y por eso las compra. Aquí abro paréntesis, no sé si alguien de pronto está trabajando con servicios o con un servicio, por ejemplo, el internet, pues la señal de televisión, son cosas intangibles y todo lo que vamos a ver el día de hoy también aplica pues, cuando uno quiera crear este servicio. Voy a poner un ejemplo de un servicio, sacar a pasear los perros de la vecindad. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero montar un servicio de sacar a pasear los perros de mis vecinos y cobrarles cada mes por sacar a pasear los perros de mis vecinos, también es un producto, pues, producto o servicio, y aplican lo mismo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, aquí, pues, bueno... Eso no va a durar mucho tiempo en esto, pero algo como para pensar un poco, pues nosotros como especie humana siempre hemos dependido de los productos. Pues antes los llamábamos herramientas, pero por ejemplo los cavernícolas también utilizaban pieles, también utilizaban herramientas, también se metían en cuevas. Y es que nosotros como especie tenemos una relación muy particular pues, con los productos. Básicamente pues, dependemos de ellos para sobrevivir. Si nosotros nos tiran por ahí en el campo, sin ropa, sin nada, sin cómo defendernos, probablemente nos muramos. Y la forma pues, de nosotros como especie de sobrevivir es a través de los productos. Entonces, de ahí que tengamos una relación muy especial con todo lo que nos rodea. Entonces, para resumir, los productos son cosas físicas o intangibles como los servicios que satisfacen necesidades básicas. Por ejemplo, yo utilizo la ropa... para cubrirme para que no me dé frío, yo utilizo una cama para dormir, yo utilizo los cubiertos para comer, satisfacen necesidades básicas de las personas, pero más allá hoy en la modernidad, en los tiempos de hoy, se convierten en extensiones de nosotros. Por ejemplo, yo compro la ropa que esté de acuerdo a mi estilo, que esté de acuerdo como yo quiero que la otra gente me vea, y va de acuerdo a muchas cosas. Yo de pronto compro un celular de colores llamativos porque yo soy una persona feliz y quiero que me vean así. Entonces, todos los productos no solo satisfacen esas cosas básicas que necesitamos para vivir, sino que finalmente se convierten en extensiones de nosotros. Nosotros queremos que los productos que tengamos reflejen cómo somos nosotros. Entonces, hasta ahí la pequeña introducción de los productos. El pensamiento de diseño gira en torno a cómo crear esos productos. Y los productos que nosotros tenemos siempre van a satisfacer una necesidad por la cual alguien quiere comprarlos. Entonces, es como el punto de llevar un producto, lo compra alguien porque este le satisface algo que él quiere. Un dolor, por ejemplo, lo podemos llamar un dolor. No es un dolor físico, sino es algo que la otra persona quiere que se lo solucione el producto. Entonces, clave cuando nosotros creamos o queremos vender algo es identificar por qué la otra persona lo compra, ¿cierto? Entonces, como la primera punto de llevar ahí, alguien lo compra y tiene que tener una razón de fondo por qué lo compra. Si me preguntan yo por qué compré mi bicicleta, yo me transporto en bicicleta, pues la respuesta es porque yo me quiero transportar de forma económica, rápida y fácil por la ciudad. Entonces, miren que toda cosa que yo compre o venda tiene una razón de ser por la cual alguien la compra. Bueno, antes de continuar, me siguen escuchando, estamos bien. Yo no veo si hay manitos levantadas, así que si alguien tiene una pregunta, porfa, en cualquier momento la levanta y me interrumpe y pregunta porque yo no veo Teams mientras estoy en la presentación. Pero entonces, ¿me escuchan y me ven todavía? Sí, profe. Listo. Sí, profe, sí. Entonces, bueno, hasta el momento todo muy bien, los productos son lo mejor, nos ayudan a sobrevivir, muy chéveres, yo los hago y alguien los compra por alguna razón, pero pues aquí es donde se complican las cosas. Hacer un producto muchas veces es muy complicado,
¿Por qué? Porque los productos actuales son difíciles de hacer. Pues, aquí me voy al extremo, un carro, pues esto es el extremo, un carro pues tiene muchas partes, es complicado de manejar, las partes son enredadas, prácticamente una sola persona no sería capaz de hacer un carro nunca en la vida. Entonces los productos, pues partamos de ahí, son difíciles. No es sencillo hacer un producto que funcione bien y que haga todo lo que las personas quieren. Los productos se vuelven más complejos y es solamente ver el dispositivo que tenemos en nuestras manos. Hace 50 años pues no existían celulares. Los productos se van volviendo más complejos en el tiempo, van teniendo más partes, hacen más cosas. Quiero acá pues y mostrar este ejemplo que me parece un poco curioso, y es un cepillo de dientes de los años 90, pues que tenía una parte plástica y unas cerdas, pues, y eso era todo, esas dos partes pegadas. Un cepillo de hoy en día, esto lo encontré, pues hay cepillos que son eléctricos, entonces tienen una base donde uno los pone, se conectan, se cargan, se conectan con el celular, se mueven de forma automática, se conectan al internet. Entonces, este es un ejemplo, pero los productos, al igual que este, siempre van a ser más complejos en el tiempo. Bueno, y la otra parte por la cual es difícil, pues digamos que crear productos, es porque los productos hoy en día en nuestro medio, digamos que viven en una competencia constante. Si yo tengo una empresa de producir, no sé, pocillos, probablemente existan otras 5 empresas que van a competir conmigo y la mía debe ser la mejor para poder ganarle a las otras y poder seguir vendiendo. Entonces los productos tienen que sobrevivir a esa competencia constante en el mercado. Entonces solamente quiero esta parte, pues la quiero decir que de la parte de los productos es difícil de hacerlos, porque son complejos, porque requieren conocimiento especializado y porque compiten en el mercado. O sea, en el mercado solamente sobrevive el mejor producto, por así decirlo. Ahorita vamos a ver a qué me refiero, qué es el mejor producto. Entonces, al momento vamos en que los productos son muy importantes en nuestras vidas y yo quiero venderlos porque alguien los necesita, pero hacer los productos es difícil, pues porque son complejos, porque requieren conocimiento, porque requieren manufactura, alguien los tiene que hacer y porque compiten en un mercado. Sea lo que sea que yo vaya a vender, va a competir con otro, siempre va a haber una competencia. Entonces, a esto viene lo que vemos el día de hoy. El pensamiento de diseño es lo que utilizan todas las empresas, así sea para hacer carros, para hacer cohetes, para hacer sillas, para poder hacer estos productos, para yo poder manejar y poder crear estos productos de una forma eficiente y que sea que mi producto sobreviva en el mercado. Entonces, lo que vamos a ver hoy, pues digamos aquí yo lo llamo como una receta. ¿Cómo es una receta? Cuando uno hace una receta de la cocina, pues uno hace un paso a paso. Pues, por ejemplo, yo no sé, primero saque los ingredientes, pele las verduras, ponga a hervir el agua y así. Es un paso a paso. El pensamiento de diseño es cómo es una receta, un paso a paso que me dice a mí qué debo hacer yo para que mi producto sea exitoso en el mercado. La gente lo compre, la gente sea feliz con él y obviamente pues se obtenga unos recursos a partir de la venta de este. Entonces, esto es el pensamiento de diseño. El pensamiento de diseño es la forma actual como piensan los ingenieros y los diseñadores, o digamos el paso a paso que siguen los ingenieros y los diseñadores para poder crear productos en el mundo moderno. Entonces, resumiendo, ¿qué es el pensamiento de diseño? Una forma de solucionar problemas que involucran la creación de un producto. ¿Cómo yo creo un producto? El pensamiento de diseño me ayuda a responder cómo yo puedo crear un producto que sea exitoso en el mercado. ¿Qué tipo de producto? Cualquier producto. Esto simplemente es un paso a paso que aplica a cualquier tipo de producto. Así yo esté diseñando, yo quiera sacar sillas al mercado, yo quiero sacar, ahorita hablaban de plantas, yo quiero sacar plantas, yo quiero vender frutas, cualquier cosa yo le puedo aplicar el pensamiento de diseño para garantizar de cierta manera que mi producto sea exitoso finalmente.
¿En qué consiste entonces? Les decía que el pensamiento de diseño es una receta y una receta tiene pasos. Por lo tanto, el pensamiento de diseño tiene 5 pasos. Pues aquí los voy a mencionar rápidamente, pero la idea es ver cada uno como un poco a profundidad. No vamos, pues este tema es bastante amplio, así que vamos a verlo de forma resumida y en qué consiste. La idea es que cada uno con su producto o con su servicio haga el ejercicio de hacer cada uno de estos pasos. Así el producto ya exista o así sea un producto nuevo, es bueno siempre realizar estos 5 pasos. El primero se llama empatizar, en el cual buscamos conocer quién rayos es nuestro usuario, quién es la persona que compra mis productos, tratar de entenderlo por qué los compra. El segundo paso es definir un objetivo, por definir cuál es el problema en palabras textuales, en mis palabras, de forma concreta, qué es lo que mi producto le ayuda a hacer a mi usuario o a mi cliente. Luego vamos a dar muchas ideas para resolver ese problema. Luego vamos a seleccionar cuál es la mejor idea. Y finalmente, en el paso de evaluar, yo llevo esa solución antes de venderla, antes de sacarla al mercado, y le pregunto a mis usuarios si la comprarían, que qué les parece. Entonces son estos 5 pasos: empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar. Y lo que vamos a ver a continuación es cada uno de ellos y en qué consiste. La idea es que cuando yo cree un nuevo producto o tenga en mente sacar algo al mercado, haga siempre estos 5 pasos. No tiene que ser que algo muy tedioso, no tiene que ser algo muy engorroso, pero sí la idea es como hacerlos para yo garantizar que que mi producto cuando salga, sí sea exitoso. ¿Por qué hacemos esto? Porque sacar un producto al mercado es costoso, ¿cierto? Yo cuando un producto, cuando yo ya está en el mercado, yo ya hice mucho proceso anteriormente, compré máquinas, contraté gente, tuve que pagar alquileres de cosas, compré materia prima para poderlo sacar al mercado. Si yo me equivoco cuando el producto está en el mercado, cuando ya lo estoy vendiendo, pierdo mucha plata. También si me equivoco en la primera parte, supongamos que yo tenga una idea, yo quiero vender, yo quiero vender, no sé, pocillos, y quiero vender pocillos pintados por personas de mi comunidad, voy a decir algo así. Yo antes de comprar los pocillos, comprar el horno, ponerme a hacer todos los pocillos y sacarlos al mercado, pues sería buena idea primero preguntarle a las personas si estarían interesadas en comprarlos, ¿cierto? Entonces, si yo antes de llevarlos al mercado, antes de comprar el horno, antes de comprar la materia prima, pues voy y le pregunto a las personas y ellos me dicen, ves que yo no tomo café, entonces no me interesan pocillos, yo me ahorro mucho tiempo, ¿cierto? Yo me ahorro mucho tiempo y mucha plata. Entonces, de eso se trata este proceso del pensamiento de diseño, de cómo yo puedo hacer que mi producto antes de lanzarlo sea más exitoso siguiendo estos pasos. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Hoy muy, muy raro este tema, muy loco esto. Que te respondan las chicas a ver cómo van hasta ahí. ¿Lo han hecho? ¿Cuándo empezaron a vender sus productos? Pero sí me gustaría escuchar qué tipos de productos venden. A ver, ¿quién me dice qué productos venden o qué productos sacan como para continuar con esos ejemplos? Buenas tardes. Nuestros productos son árboles y abonos. La clase del día de hoy está súper, estos 5 pasos nos sirven mucho porque la verdad tenemos una triste experiencia cuando iniciamos que sembramos a la deriva, no hicimos lo que tú nos acabas de enseñar con esto de definir, empatizar, bueno, estos 5 pasos, no lo hicimos y tuvimos una pérdida bastante grande por lo mismo, por no diseñar primero, hacer el proceso debido, correcto. Y ahorita miro con esto que nos estás enseñando que nos faltó en un principio, nos faltó todo esto. Y digo que temo porque sembramos a la deriva y no buscamos primero lo que tú nos acabas de decir, no creamos la necesidad en los clientes
de comprarnos a nosotros, no, tampoco averiguamos, no insistimos, sino que pensamos que sembramos y que ya muchas personas nos iban a comprar. Todo nos faltó esto. La clase del día de hoy es súper importante, muchas gracias. Yo sé que nos va a servir de mucho para corregir estos errores que ya hemos cometido. Muchas gracias. No, muchas gracias por compartir. Sí, la idea de esto finalmente es ahorrar, pues cuando uno quiere vender algo, pues ahorrarse la plata y garantizar que todos sus esfuerzos van a ser correctos. Voy a empezar entonces ahora sí con empatizar. Bueno, esto ya lo habíamos dicho, pero lo repito, pues porque hacemos este proceso de diseño, pues para que nuestro producto sea exitoso, es decir, se venda, que satisfaga lo que quieren mis usuarios. Pues ya uno ve muchos productos, entre comillas, productos basura, que la gente compra y son desechables y no le sirven para nada, siendo un dolor de cabeza. Entonces, evitar esto, crear productos que las personas sí quieran, mejorar la calidad de vida de las personas. Pues recuerden que los productos finalmente mejoran nuestra calidad de vida, ¿cierto? En comparación de unos años antes, nosotros vivimos un poco mejor también debido a la tecnología y al avance de la tecnología, y eso se ve reflejado en los productos. Entonces, finalmente, primero, el producto se vende, eso es muy bueno, pero también nosotros con un producto que sacamos que satisfaga a las personas, nos sentimos bien porque estamos mejorando la calidad de vida de los otros. Y pues también hablar de sostenible. Los productos que saquemos son, las personas los van a usar por más tiempo, van a estar más apegados a ellos y por lo tanto vamos a contribuir también pues con el medio ambiente. Son estos 5 pasos. Vamos a empezar entonces con empatizar. Lo primero que yo debo hacer es, primero, la primera cosa que tenemos que mentalizar cuando estamos creando un producto o un servicio es que nosotros no hacemos productos para nosotros mismos. Y eso es lo primero que debemos mentalizar. Obviamente el producto nos tiene que gustar a nosotros, pero el producto no está hecho para nosotros. Nuestros clientes son personas que van a ser normalmente diferentes a nosotros, con diferentes profesiones, diferentes edades, diferente género. Por ejemplo, yo pues hago productos para la tercera edad. Mi usuario es muy diferente a mí. Entonces, lo primero que yo tengo que saber, o lo primero que yo debo poner por sentado, es que yo no hago productos para una persona parecida a mí, ni para mí mismo, ni para una persona parecida a mí. Entonces, el primer paso es ponerme en los zapatos del otro, y el otro es el cliente. ¿Cómo el cliente? ¿Qué es lo que quiere mi cliente? Aceptando que mi cliente es muy diferente a mí. No es lo mismo yo crear un producto para personas de la tercera edad que para niños. Por ejemplo, un celular. Una persona de la tercera edad, primero, yo diseño un celular, yo, Juan Carlos Arbeláez, yo diseño un celular que me guste a mí, lo hago súper delgadito, pequeñito, que me quepa en el bolsillo, y miren que si yo saco este producto y el producto es para abuelos, para la tercera edad, pues no les va a servir para nada porque no pueden oprimir los botones, se confunden, y es lo opuesto si mi usuario fuera niños. Entonces, lo primero que yo debo hacer es identificar quién es mi cliente, quién es la persona, quién es mi usuario, quién es la persona que va a comprar mi producto y qué características tiene, qué edad tiene, qué género tiene, qué le gusta, qué hace, dónde va a poner mi producto. Entonces, el primer paso es, uno, identificar quién va a ser mi usuario, quién va a usar mi producto. Lo segundo es, una vez yo identifique quién es mi usuario, y ese usuario lo puedo definir con palabras, mi usuario son mujeres de 20 a 25 años que están estudiando, estoy dando un ejemplo de pues cualquier cosa, lo voy a describir con palabras, quién es, de dónde es, qué le gusta normalmente. Y el segundo pasito dentro de empatizar es yo pensar como pensaría mi usuario, ponerme en los zapatos del otro. Entonces, si yo hago, por ejemplo, cosas para tercera edad, pensar en que yo no tengo fuerza, en que yo tiemblo, en que vivo cansado. Entonces, el primer paso es pensar, pues primero identificar quién, describir quién va a ser mi cliente. Y el segundo es ponerme en el lugar de mi cliente. Entonces, el objetivo
de este primer paso es entender qué necesita mi persona, qué necesita mi cliente, esas son las necesidades, qué necesidades tiene mi cliente sobre mi producto, qué limitaciones físicas tiene y qué deseos tiene, con el fin de yo sacar un producto pues, que satisfaga esas necesidades que él tiene actualmente y tenga en cuenta las limitaciones. Pues, por ejemplo, si es un niño, pues el niño tiene cierta fuerza, tiene cierta habilidad. Si es, por ejemplo, una persona de la tercera edad, tiene ciertas limitaciones también. Y el primer paso es esto, es identificar, entender qué necesita mi cliente o usuario, cuáles son sus limitaciones y qué desea que haga mi producto. Entonces, es el objetivo del paso que se llama empatizar. Básicamente es conocer a mi cliente y ver qué necesita mi cliente. En palabras, así es conocer mi cliente y saber qué quiere él de mi producto, por qué lo va a comprar, qué quiere que mi producto le resuelva. ¿Cómo lo hago? Entonces aquí les pregunto, ¿cómo hago yo para conocer a alguien? Si yo estuviera buscando novia o novio, ¿cómo hago para conocerlo? Entonces, pues, ¿qué hago yo? Pues me reúno con él y hablo con la persona y salgo a algún lugar, ¿no? Entonces, el primer paso, pues, para yo conocer a mi usuario, ¿qué puedo hacer con él? Hablar con mis usuarios y observarlo Por ejemplo, si yo voy a seguir el ejemplo, estoy diseñando bicicletas, yo observo pues, la gente cómo se transporta, a ver qué problemas tiene. Entonces, voy a empezar por el primero, para clarificar, ¿qué estamos haciendo? Conociendo a mi usuario o mi cliente el producto que yo quiero sacar. Yo tengo que conocerlo pues, para sacar un producto que le guste. ¿Yo cómo lo conozco? Hablando con el usuario y viendo usar lo que actualmente hace. Entonces lo primero es hablar con la persona y la segunda es observarlo. Yo como conozco a mi cliente, voy y hablo con él y lo observo también. Hay muchas formas de hacer estas dos cosas, de hablar con mis clientes y de observarlos. Yo voy a hablar de dos como herramientas muy básicas. Una es una entrevista y la otra es la observación. Entonces, yo primero, ¿qué debo hacer? Saber quién es mi cliente y cuadrar entre 10, 30 clientes y ir a hablar con ellos con una entrevista, ir a hacerles una entrevista. Y observar. Voy a hablar primero de la entrevista. Es hablar con mi cliente. ¿Qué es lo que finalmente cuando yo hago estas herramientas que quiero sacar? Necesidades que tiene mi cliente sobre mi producto. Por ejemplo, acá hablo de ejemplos de necesidades que personas normales tienen sobre productos. Yo quiero que mi bicicleta resista caídas, que me ayude a caminar, que se pueda ver en la noche, que lo pueda limpiar fácil. Entonces, la idea es sacar todas estas necesidades, cosas que quiere mi usuario que mi producto haga. Entonces, el paso de empatizar es tratar de identificar estos puntos. ¿Qué quiero yo que mi producto haga? ¿Para qué? Para hacer que mi producto haga esas cosas, ¿cierto? Que mi producto tenga esas propiedades. Si yo quiero que... A ver, yo estoy haciendo pocillos y yo hablo con las personas, con mis clientes. Es que haga mi pocillo. Y yo me dice, es que a mí se me cae mucho. Entonces yo digo, pues el pocillo tiene que resistir caídas. Yo me voy con eso en la mente. El usuario dice que quiere que el producto resista caídas. Entonces me voy con eso en la mente y ya cuando hago el pocillo, lo hago que resista caídas. Entonces esa es el primer paso, entender qué características quiere mi cliente o usuario que haga mi producto. Entonces, la entrevista. ¿Qué es una entrevista? Pues, es una charla con el usuario acerca de qué necesidades, qué quiere el usuario que haga mi producto, qué quiere una charla. Que para hacer esta charla, pues, yo no voy... La idea es no ir como a improvisar. La idea es uno tener una cosa que se llama un guión donde yo saco las preguntas que le quiero hacer. ¿Esas preguntas de dónde sale? Cuando yo me imagino mi producto, yo me empiezo a preguntar, ¿ves? ¿Será que a mi usuario sí le gustará esta cosa? ¿Será que a mi usuario sí le gustará esto con esta forma? ¿Será que sí le gustará este color? Entonces, todas esas preguntas que yo tengo ya en la mente, las escribo y voy y se las pregunto a los usuarios. ¿Oíste, a vos te gustaría que mi producto tenga, no sé, agarraderas, o tenga tal color, o tenga tal olor, o tenga tal sabor, o tenga tal textura, o tenga tal material? Todo lo que yo no sepa,
que me cause duda, la idea es irse a preguntar al usuario. Entonces, uno prepara un guión, que es eso, una lista de preguntas, y va y habla con los usuarios, pues va y concerta una cita, y va y se toma un café con ellos, y los conoce, y empieza a ver qué cosas puede querer el usuario que tenga mi producto. La segunda forma de yo conocer a mi usuario es observándolo. Entonces, aquí vuelvo ahora sí con el tema de la bicicleta. Si yo quiero sacar decidí de un día al otro que quiero vender bicicletas, pero primero quiero saber cómo deberían ser mis bicicletas. Entonces yo voy a la calle y me pongo a observar personas que se transportan en bicicletas y empiezo a ver que las personas viven en edificios y las tienen que subir por las escalas y son muy encartados subiendo la bicicleta. Y yo digo, mi producto debería ser fácil de subir por las escalas o fácil de meter en un ascensor. Entonces, la segunda forma de yo conocer qué quiere mi usuario que haga mi producto es a través de la observación, verlo, hacer las cosas, ver hacer cómo utiliza los productos actuales. Yo no sé mucho de adornos. Voy a poner aquí un ejemplo de los adornos, pues, pero no me vayan aquí después a decir que es una nueva así. Supongamos que yo saque unos adornos y voy a ver cómo los está usando la gente y me doy cuenta de que a la gente se le están muriendo las maticas igualmente, pero ellos no saben por qué. Entonces yo voy a investigar y voy a ver cómo están utilizando el adorno y resulta que le están echando una cantidad enorme diaria. Entonces yo, pues, se me ocurre, la gente se está equivocando con la dosis de abonos. Yo voy a incluir dentro de mis abonos una cucharita medidora para que ellos sepan cuánto es que se le debe echar. Entonces de eso se trata la observación. Y a ver qué está pasando actualmente con la competencia o con mi producto actual para yo ver cómo puedo mejorar o cómo puedo sacar mi nuevo producto. ¿Todo va bien hasta el momento? ¿Todo entendido? ¿Dudas? Sí, profesor, todo va muy bien. Súper. Entonces, el primer paso es saber qué quiere mi usuario que mi producto haga. Y puede ser a través de dos formas. Voy a hablar con él o yo lo observo. Entonces, vamos acá. Vamos en el empatizar. Ya fuimos, ya hablamos con el usuario, lo observamos y sacamos más información. O sea, por ejemplo, yo hice la entrevista a 10 personas y todos me respondieron un mundo de cosas. Yo en el siguiente paso es definir, ¿listo? Quiero mostrarles esta imagen antes de continuar porque es importante este segundo paso de definir. Entonces, miren acá, digamos que yo estoy haciendo columpios para árboles y mi cliente me lo explica así, ¿cierto? Yo voy a hablar con él y él me lo explica que él quiere 3 puestos. Luego, el jefe del proyecto, el que va a poner la plata, lo entendió de esta manera. Él fue y habló con el cliente y entendió algo así. Luego, el que lo diseñó, lo hizo de esta manera. Lo pensó así. Luego, manufactura lo hizo así. Y luego, la persona que lo vende lo vio de esta manera. Y finalmente, esto era lo que el cliente quería. Entonces, para que no nos pase esto, tenemos primero que nosotros definir qué es escribir, o sea, esto es coger un papelito y escribir qué es finalmente lo que quiere que haga mi producto. Entonces, con la información que recogí en el paso anterior, describir el problema que deseo solucionar, cuál es la meta que yo deseo hacer. Entonces, en el paso de definir, yo hago una descripción concreta del problema que intento resolver. Yo pongo en palabras lo que yo quiero que haga mi producto. Entonces voy a poner aquí un ejemplo. Yo soy profesor y me di cuenta que mis estudiantes les está yendo muy mal, les está yendo muy mal. En una parte del año les va muy mal en las notas. Entonces yo quiero sacar un producto, un servicio para que mejorar las notas de los estudiantes. Yo me voy, los observo, voy a las casas de ellos y veo qué es lo que pasa, les pregunto y me doy cuenta que en esa temporada del año hace mucho calor y que, cuando llegan a la casa no les da ganas, no tienen energía y simplemente se quieren acostar o quieren hacer otra cosa. Entonces, una vez recogí esta información, yo lo debo poner en palabras. ¿Cómo defino yo mi problema? Los estudiantes necesitan una forma de estudiar en casa porque el calor no los deja concentrar. Entonces, cuando yo defino mi problema, tiene como esta estructura. ¿Qué quieren hacer? ¿Qué quiero yo resolver
necesitan una forma de estudiar en casa y algo relevante, pues ¿por qué? Porque el calor no los deja concentrar. Entonces, cuando yo defino mi problema, lo defino así, en palabras concretas, qué es lo que necesita mi usuario y qué es lo que yo voy a intentar resolver. Entonces, la etapa a definir es con la información, con las entrevistas, con lo que yo vi de mis clientes, poner cuál va a ser mi objetivo, ponerlo en una frase concreta o en un párrafo, qué es lo que quiero resolver de mi producto. Por ejemplo, en el caso del abono, digamos que yo quiero que, ¿qué es lo que quiere el usuario con el abono? Que las plantas estén saludables. Yo me vuelvo y repito acá, yo no soy experto en abonos, estoy dando ejemplos que se me vienen a la cabeza, pues esto saldría de lo que dicen los clientes de ustedes, pero el cliente finalmente, ¿qué es lo que quiere con el abono? Pues que las plantas queden sanas o que den sus frutos. Pues el abono quiere de sus frutos, pero aquí pongo como lo más relevante que encontré, pero no sabe qué cantidad echarle, ¿cierto? Entonces ese es mi objetivo, yo quiero que él utilice el abono, pero que sepa la cantidad. Entonces definir el problema es escribirlo en palabras, cuál va a ser la meta que yo quiero resolver con mi producto. En el chat nos dicen que si podrías poner un ejemplo como con confecciones. Con confecciones, sí, claro, pero ¿de qué tipo de confecciones? Por ejemplo, yo estoy haciendo camisas o buzos o cosas así, ¿cierto? Vea, nosotros, por ejemplo, manejamos confecciones, pero esto es, no soy Marilu, sino que soy Claudia y soy de Aso Guadalupe. Dale, nosotros manejamos, aquí se ha manejado camisetas, se ha manejado sudaderas, se ha manejado chaquetas, se ha manejado camisas. Ah, listo, súper. Bueno, voy a poner los ejemplos acá con confecciones. A ver, supongamos que yo haga todo el ejercicio, yo quiera sacar un nuevo producto de camisetas o camisas para jóvenes. Yo quiero sacar camisas para jóvenes. La idea del primer paso es yo coger quién va a ser mi usuario de las camisetas. Y primero pensar, ¿quién va a ser mi usuario? Entonces yo pienso, bueno, van a ser jóvenes entre 15 y 20 años. Entonces el primer paso es, yo defino, bueno, ¿quién va a ser mi usuario? Van a ser jóvenes entre 15 y 20 años, de pronto de tal región, de tal parte de Colombia, de tal parte de Antioquia, definirlo lo más, pues donde yo lo vaya a vender, ¿cierto? Y que les gusta, por ejemplo, el deporte. Bueno, estoy poniendo un ejemplo, o sea, el primer paso es preguntarse, ¿quién va a usar mi camiseta? ¿Quién va a ser mi camisa? Entonces, yo me voy y, bueno, van a ser estos jóvenes que les gusta el deporte entre 15 y 25 años. Luego de que yo defino mi usuario, voy y les pregunto, yo cojo, pues, de estos jóvenes que cumplan estas características y les voy y les hago la entrevista. Veo, cuando compras camisetas, ¿qué te gusta? ¿Por qué las compras? ¿Dónde las compras? ¿Cuánto pagas por ellas? ¿Qué no te gusta? ¿Qué te gusta de ellas? ¿Qué te gustaría que tuviera? Entonces, son todas esas preguntas que se me ocurren a mí, que yo necesito saber para hacer un producto bueno. Una vez yo haya hecho las entrevistas, yo describo qué fue lo más relevante que encontré. Entonces voy a poner un ejemplo, pues yo encontré que a mis jóvenes entre 15 y 20 años, a mis clientes, quieren comprar una camiseta que les dure en el tiempo. Me encontré que lo que más les chocaba a ellos es que con tres lavadas queda toda vuelta a nada. Entonces, lo fundamental es, yo quiero sacar los jóvenes quieren camisetas que les duren, pues primero que les duren en el tiempo y que resistan varias lavadas. Entonces, ese es mi objetivo, esa es mi descripción del problema principal. ¿De dónde saco yo el problema principal? Pues de preguntarles y venir, que muchas personas, de lo que más me digan la gente, de lo que yo más encuentre. Puede que en las camisetas voy a intuir que la gente puede decir, venir, yo quiero que me duren el tiempo, que sea bonita, bonita, pues le pregunto qué es bonita para ellos, supongamos que sea de colores vivos o que tenga algún diseño específico y que dure en el tiempo. Entonces yo puedo poner eso. Los jóvenes necesitan camisetas que sean llamativas, que duren en el tiempo, que resistan lavadas y que sean económicas. Entonces yo defino mi problema, este es el problema que yo quiero resolver. Ahora bien, cuando yo defino un problema, debo ir siempre como un poco más a la raíz, no debo quedarme en lo superficial.
Si el usuario me dice, ve, es que yo quiero que la camisa tenga un estampado, pues yo no, pues porque él me dice que tenga estampado, yo no le voy a poner estampado, ¿cierto? Pues ¿qué es lo que quiere el de fondo con estampado? Que se vea bonita, que los otros lo de las demás, llamar la atención. Entonces miren que, si vemos en el árbol, arriba está lo que dice el usuario textual, quiero que tenga un estampado, pero muy en el fondo yo quiero que la camisa le guste a las mujeres o que se vea atractivo para las mujeres. Entonces es ir qué hay detrás del fondo. Por ejemplo, aquí voy a hablar algunas cosas pues, que de pronto no diseño camisetas ni mucho menos, pero voy a decir algo. Si la persona dice que quiere que tenga estampados y yo pregunto un poco más e indago, hey, ¿por qué quieres que tenga estampados? Y él me va diciendo, no, es que yo quiero que la gente me vea. ¿Pero qué gente quieres que te vea? No, es que yo quiero llamar la atención de las niñas. Entonces, ¿yo qué hago? Yo no le voy a poner un estampado. Voy y le pregunto, esto puede ser cosas que yo haga, voy y le pregunto a las niñas, ¿de a ustedes qué les gusta de las camisas de los hombres? Y con lo que ellas me digan, sí puedo hacer mis camisas. Ellas me dicen, no, es que yo quiero que le quede armadita, que se vea bien pulido. Entonces yo vea, la camisa, para que le guste a las mujeres, tiene que tener estas características. Entonces siempre, bueno, esta parte de ir al fondo es no quedarnos en lo que nos diga nuestro usuario, pues de forma superficial, sino ir más allá. Hay una herramienta que se llama los 5 porqués, y es preguntarse uno 5 veces por qué hasta llegar a la raíz del asunto. Entonces en el segundo paso, bueno, quiero que nos perdamos acá, que yo me pongo a hablar mucho. El primer paso es conocer mi usuario y el segundo es describir el problema que ellos tienen, ¿cierto? Hasta el momento vamos claros, vamos aquí en el segundo paso. Conozco al usuario primero y segundo, pues describo cuál es el problema o qué es lo que quiere mi usuario con mi producto. Ahora vamos al paso 3, que es idear. Luego de yo tener mi meta, que es lo que yo quiero que haga mi producto, voy a dar diferentes ideas. Idear es, voy a proponer todas las soluciones que se me ocurran, así para solucionar el problema que planteé anteriormente. Eso está enfocado en que yo voy a crear un nuevo producto, ¿cierto? Entonces, yo quiero sacar una nueva línea de camisetas, yo quiero sacar una nueva línea de abonos, quiero sacar unas nuevas plantas, yo hice todo el proceso y ahora necesito sacar ideas para solucionar ese problema. Voy a continuar con los dos ejemplos. Yo no sé si el del abono esté muy equivocado, pero bueno, supongamos que la gente quiera que las matas sean saludables y que el problema principal sea que no sea cuál es la dosis del abono. Yo voy aquí a proponer diferentes ideas que puedan solucionar ese problema. Una idea que se me ocurre acá es pues, escribir una entregar con el abono un papelito que diga cómo se usa. Otra idea que yo puedo sacar es entregar una cucharita que le ayude al usuario. Otra idea que yo puedo hacer es poner videos en YouTube de cómo utilizar el abono. Otra idea que puede solucionar ese problema es yo hacer capacitaciones, visitar a mis usuarios cada mes y ir a ver. Entonces, el paso de idear es dar diferentes soluciones que satisfagan el problema que yo planteé anteriormente. ¿Qué tips o qué ayudas para el paso de idear? Aquí nos vamos a ir por todas las ideas que se nos ocurran. No importa que la idea nos parezca muy boba, muy loca, la idea es explorar todas las posibilidades. Vamos a dar todo lo que nos fluya a nosotros. En el de las camisas, por ejemplo, voy a sacar camisas con... Si quiero que sea llamativa, pues la voy a poner fosforescente, la voy a poner con cortados, la voy a poner todo lo que se me ocurra, todas las que puedan solucionar mi problema. Entonces, la parte ideal es botar ideas, decir todas las ideas que se me ocurran a mí que puedan solucionar ese problema que yo describí en el paso anterior. Entonces, aquí vamos por la cantidad y no por la cantidad, es sacar ideas. Se admiten cosas imposibles, pues, por ejemplo, yo digo, yo voy a sacar una camiseta, no sé, con que alumbre en la oscuridad. Pues, yo sé que eso no lo puedo hacer, pero igualmente lo quiero poner ahí como una posible solución. Que va que en un futuro, o yo investigando bien, pues vea que eso se puede. Entonces, la idea acá es decir todas las ideas. En los abonos, pues yo puedo decir, bueno, si el abono no importa la cantidad que le eche, eso va a funcionar igualmente. Eso es una idea que probablemente no tenga mucho sentido, pero yo la quiero poner ahí. Entonces, la idea es dar todas las ideas que me solucionen mi problema. Estas soluciones apuntan a qué? A solucionar, estas ideas, a solucionar el problema que yo describí en el paso anterior, ¿cierto? Como qué es lo que le preocupa a mi usuario. Y
pues aquí que debemos irnos con la tranquilidad al final del día de que yo di todas mis ideas, di todo de mí para sacar cuánta solución se me ocurrió. Esto lo podemos hacer en grupo, lo podemos hacer, bueno, cada uno se va para la casa y mañana me da 5 ideas de que solucionen este problema. Entonces, lo importante es el paso anterior. Supongamos que en mi empresa seamos 10 personas. Para garantizar que todos solucionemos la misma, que todos tengamos claro cuál es el problema, en el paso anterior, el enunciado del problema, yo lo escribo en un tablero, lo escribo en una jabea, vamos a sacar unas camisas que sean llamativas para los, vamos a sacar camisetas para jóvenes que atraigan a las mujeres, por decir cualquier cosa. Ya todos los de la empresa nos llevamos en la mente que eso es lo que queremos solucionar. Entonces, al otro día, pues todos vamos a llevar ideas y luego los vamos a poner en común. Aquí no debemos juzgar. Si alguien dijo lo de la camisa fosforescente, pues lo vamos a dejar. No es juzgar, es quedar con la tranquilidad de que yo saqué todas las posibilidades. Entonces, hay algunas herramientas que se llaman la lluvia de ideas. La lluvia de ideas es esto, es hacer un ejercicio de dar muchas ideas y escribir muchas ideas. Pues también se vale ver en internet, a ver qué se me ocurre a mí. Pues eso no es un examen, aquí es lo que mejor salga. Entonces, ver en internet qué ideas hay y también, por ejemplo, inspirarnos en la naturaleza. No sé, voy a poner cualquier ejemplo raro. Yo veo que hay mariposas que brillan. ¿Será que puedo aplicar ese mismo principio a las camisas? Entonces, acá podemos inspirarnos en la naturaleza, en otros productos, en internet, y la idea es sacar muchas soluciones. Ahora bien, entonces, vamos en el tercer paso. Les pregunto, aclaro, ¿hay alguna pregunta? Sí, por acá alguien pregunta, que si les puedo hablar sobre el pitch, aunque no tiene mucho, pues ese tema no está directamente relacionado con el producto, pues con el diseño del producto. ¿Con qué tema? Pitch. Me imagino que es cuando uno va a venderlo para que sea muy llamativo. Sí, bueno, el pitch se llama un poco del tema del día de hoy, pero está un poco relacionado. Digamos, si quieres, al final lo podemos... Sí, de pronto al final tocar un poco el tema del pitch, pero voy a terminar el tema de pensamiento de diseño. Gracias, profesor. Y listo. Entonces, luego de idear, entonces vamos a los pasos. Busco qué quiere mi cliente, conozco mi cliente, defino cuál es el problema que quiero solucionar de mi cliente, saco muchas ideas que puedan solucionar ese problema y luego viene el paso que se llama prototipar. En prototipar, ¿qué vamos a hacer? Pues finalmente, del paso anterior, yo saqué un mundo de ideas. Yo, pues no sé, por ejemplo, de las camisetas, saqué 50 posibles soluciones. Yo no puedo sacar 50 camisetas al mercado, tengo que escoger la mejor. Entonces, en el paso de prototipar, vamos a hacer esto, vamos a seleccionar solamente la mejor idea y esa es la que vamos a sacar al mercado. Aquí surge una pregunta, ¿qué es mejor? ¿Cuál es la mejor? Pues la mejor de todas es uno, que satisfaga lo que quiere mi usuario. Yo voy y busco las entrevistas y saqué estas necesidades que quería mi usuario, que fuera resistente, que aguantara lavadas, que llamara la atención, que se ajustara a mi cuerpo y miro todas las ideas. Entonces, las ideas las debo evaluar en dos sentidos. Uno, que satisfaga las necesidades del usuario, que haga lo que el usuario quiere. Y dos, que sea posible de manufacturar, pues a mí, que sea posible de hacer en el mundo real. A mí no me sirve pues que la camisa fosforescente que alumbra en la oscuridad y que no se daña con, no sé, fibras de, no sé, cualquier cosa rara, si no la puedo hacer, si necesito una máquina que vale 1.000 millones de pesos, no, pues hay que balancear las dos cosas, que satisfaga lo que quiere el usuario y que yo lo pueda hacer, pues que yo tenga las capacidades para hacerlo. Entonces, las ideas las evaluamos, para poderlas evaluar, una buena idea es hacer modelos o prototipos o dibujarlas por lo menos para yo tener una idea de qué es lo que estoy haciendo. ¿Cómo podemos mostrar un producto sin que exista?
Entonces, hay varias formas de yo mostrar el producto. Lo primero es que mi producto, yo no tengo que saber dibujar, yo no tengo que saber hacer nada, yo lo puedo escribir de forma textual. Mira, mi camiseta va a tener una forma especial y se va a acomodar a los jóvenes, va a tener estos tipos de fibras, lo cual va a ser resistente a las lavadas y va a tener estos diseños. Y yo muestro los diseños en una foto. Entonces, yo la idea en la parte de prototipar es describir también cómo sería mi producto. Yo lo puedo escribir con un texto, pues con una descripción como la que acabo de decir. O yo lo puedo dibujar o puedo hacer un modelo o un prototipo. Entonces aquí pues cuando yo dibujo, pues la idea es tratar de recrear cómo sería mi producto en un futuro. Y cuando yo lo prototipo, pues la idea es mostrarlo de forma, digamos que, cómo funcionaría, cuál sería su posible geometría o su apariencia antes de yo hacerlo. ¿Yo para qué hago esto? ¿Para qué hago el prototipo? Para podérselo finalmente mostrar a mi usuario y volver y preguntarle, vení, ¿vos comprarías esto? Entonces, aquí varios ejemplos de prototipos. Los prototipos, pues no tienen que ser, no son productos, son cosas que yo hago para evaluar cómo se verían en la vida real. Por ejemplo, una mochila. Si yo pues, confecciono mochilas, yo la puedo hacer, yo sé que es fácil hacerla también con tela, pero yo la puedo hacer, por ejemplo, en cartón, en papel, y la puedo hacer rápido y puedo ver cómo se vería y puedo ver las proporciones. Es prototipar, es tratar de acercarnos ya un poco más al producto, cómo se vería en la vida real sin tener que hacerlo. Y hay de todo, pues en manufactura, en las empresas, uno puede llegar a hacer prototipo casi igual al producto final. La idea es acercarse un poco más a cómo se vería el producto para yo poder ir seleccionando cuál sería el mejor. Ahora bien, ya que nosotros seleccionamos cuál va a continuar, la idea siguiente es evaluar, es ir a preguntarle al usuario qué piensa. En el paso de prototipar, digamos que yo saqué diferentes ideas y nosotros, pues, dentro de la misma empresa seleccionamos cuál es el mejor. Uno o dos mejores que quiero sacar yo al mercado, posibles que saque yo al mercado. Yo no puedo quedarme con esto. Yo necesito ir a preguntarle finalmente al usuario final si le parece o no. Yo no me voy a ir a ciegas, ¿cierto? Entonces, en evaluar, yo voy y busco a los usuarios que entrevisté, que observé, y les llevo el prototipo, el modelo, el dibujo, la descripción que yo hice, y les pregunto acerca de dos cosas. ¿Qué le parecen las características de mi producto y si lo compraría y cuánto estaría dispuesto a pagar? Entonces, yo valido finalmente con el usuario. Antes de validar, cuando yo esté construyendo mi prototipo, mi modelo, mi dibujo, a mí me salen ciertas dudas siempre, como que, ¿será que esto sí le gusta al usuario así como está? ¿Será que esta geometría sí le gusta, estos colores? Entonces, yo tengo ya algunas dudas en mente. La idea es escribir esas dudas y buscar a mis usuarios a los cuales yo les hice la entrevista y la observación, mis 10 usuarios, llevarles mi modelo, así no sea el final, uno les aclara que, pues, que esto es como de trabajo, pero querían validar algunas cosas. Y le pregunto por mis dudas y la idea es que él me las responda. Finalmente, ¿qué hago yo? Con eso que me dice el usuario, me devuelvo y aplico esa retroalimentación. Evaluar no se queda como que ahí el usuario me dijo que no le gustaba y yo saco el producto igual. Cuando yo evalúo, tengo que hacer cambios, entonces hago los cambios pertinentes. Si el usuario me dice, es que eso está muy caro, me toca bajarle materiales, me toca ver cómo disminuir el costo del producto. Si me dice, es que a mí no me gustó el color, pues le cambio los colores. Y vuelvo otra vez, una vez hago los cambios, vuelvo y reitero y hago la evaluación con el usuario a ver si ya sí le gusta a los usuarios. Bueno, entonces para terminar, va acá a repasar los 5 pasos que debemos hacer cuando saquemos un producto. Primero es conocer al usuario, luego es escribir en palabras que quiere mi usuario que haga mi producto, luego saco ideas, luego saco muchas ideas, luego selecciono unas cuantas, y luego voy y le pregunto a mi cliente usuario si le gusta o no y hago la retroalimentación y me devuelvo hasta el paso que sea necesario. ¿Hasta dónde me toque volver? Esto puede ser muy triste, pero por ejemplo, yo saco mi producto
y mi prototipo, mi dibujito, y voy y se lo enseño a los usuarios y me dicen, es que yo no quiero eso, eso no me sirve a mí para nada, me tengo que volver hasta el primer punto, pues tengo que entender bien qué es lo que quiere mi usuario. Si me dice, es que yo quiero, sí me gustó, pero hacer este pequeño cambio, pues varias gente me dice el mismo cambio, no los usuarios, yo no le tengo que hacer caso a todo lo que me diga la gente, pues varias personas me dijeron lo mismo, yo me devuelvo y, uy, bueno, sí, hagamos el cambio y vuelvo y evalúo. Entonces este es un proceso pues iterativo, yo me puedo volver a cualquier fase, puedo ir haciendo cualquier fase al mismo tiempo, yo puedo sacar ideas y ir a, y preguntarle a mis usuarios, yo no tengo que hacerlo tan lineal como dice acá, pero sí normalmente debo hacer estos pasos, conocer al usuario, definir qué quiere, sacar ideas, evaluar las ideas y preguntarle finalmente al usuario otra vez si le gusta. Bueno, eso es todo lo que tenía para el día de hoy, pues una charla un poco corta acerca del pensamiento de diseño. No sé si tengan dudas, preguntas. Dale, Heidi. Buenas tardes, profe. A mí sí me quedó muy claro todo lo que nos ha explicado, lo de la fórmula, hacer la fórmula para lo de los abonos. Pues que lo mío es lo de los arbolitos y abonos, la fórmula, el medidor, todo eso sí es muy importante, llegarle al cliente con todas esas clases de complementos, pues complementar la fórmula, mirar qué cantidad de abono necesita cada plantica, de acuerdo a su tamaño. Y no, más que todo agradecerle porque me sirve de mucho para mi emprendimiento. Es muy útil todas las ideas que nos ha dado, todo lo que nos está enseñando. Muchas gracias. Listo, qué bueno escuchar eso. Ojalá que te sirva bastante. Mariluz, ¿quiere decir algo? Muy buenas tardes para todas y todos. Bueno, nosotros en este momento tenemos una unidad productiva que está trabajando una línea que es ropa de bebé. Entonces, cuando hablábamos pues de empatizar, nosotros siempre hemos pues como analizado es como las condiciones del bebé, ¿cierto? Como el bebé, uno mira como más al bebé. Entonces diría yo que tendríamos que tener en cuenta más como las madres o qué nos diría Juan. Claro, muy buena pregunta. Yo no quería profundizar, pues no, pues por el tiempo, hay productos en los que hay que el cliente es diferente al usuario. En el caso de ustedes, el cliente, que es la persona que los compra, es las madres, los padres, pues, y el usuario es el bebé. Sí, pues, es importante hablar con la mamá, obviamente, que lo va a comprar. Pero el bebé no, a ver, ¿qué pasa con el bebé? El bebé no me va a hablar a mí, pues yo no puedo ir a preguntarle qué le gusta o qué no le gusta. Entonces, mucha de la información la saco de la mamá. Otra información la puedo sacar de hablando con expertos de bebés, con algún doctor o con algún médico que me dé algunas luces también de qué es cómodo para el bebé. Entonces, ahí están esas dos. Es un poco, digamos que complejo el caso, pues no es nada que no se pueda hacer, pero uno habla con las mamás y le pregunta, pues porque normalmente la ropa del bebé está muy asociada a lo que le gusta a la madre. Entonces habla con las mamás, puede hacer investigaciones acerca de cuál tela debe utilizar el bebé, qué cosas debe utilizar en cuanto a salud, hablar con un médico, a sacarse una charla con un pediatra o alguien así que les dé unos luces de cómo debería ser la ropa para bebés. Entonces, yo en ese caso, cuando hago la parte de empatizar, hablaría con la mamá y hablaría con un experto en niños. Ok, muchísimas gracias. Listo. Profe, no sé si tiene un espaciocito y le respondemos sobre la preguntita del pitch. Claro, bueno, con respecto al pitch. El pitch... es una, digamos que una presentación muy corta, normalmente entre 5 y 10 minutos, en la cual normalmente yo puedo hacer pitch de producto o pitch de empresa. Pitch de empresa, yo trato de vender mi empresa a unos inversionistas o a alguien que quiere conocer mi empresa, y
pues en este pitch tiene unos pasos en los cuales yo describo primero cuál es el mercado, cuál es el potencial de mercado de venta de mi empresa, qué es lo que yo satisfago, por qué mis clientes compran mi producto y cuál es, digamos, que el potencial de ganancia en el tiempo que puede tener mi empresa. Hay muchas estructuras para el pitch de vender una empresa, pero finalmente se basan en lo mismo. Vender mi empresa en cuanto a yo tengo un producto que la gente compra, ¿por qué compra mi producto la gente? ¿Por qué es mejor que la competencia? Y eso en un futuro, ¿cuánta ganancia me significaría? Es decir, yo debo mostrar, yo tengo este producto es mejor que la competencia por X o Y razón, y ese producto lo vendo a tanto, y eso me da un 50% de ganancia. Yo tengo pensado que mi producto puede venderse a 1,000 personas, y eso en un año significa tantas ganancias. Entonces, un pitch trata de vender la empresa como tal, pero siempre como apalancándose de los productos que la empresa tiene. Ahora bien, si yo quiero hacer un pitch de un producto, pues le sirve mucho lo que acabamos de hablar el día de hoy, pues porque simplemente es vender un producto. Un producto lo podemos vender de acuerdo a que tiene un usuario definido, quién es el cliente, que le satisface, básicamente son los mismos 5 pasos, que satisface mi producto, por qué compran mis clientes ese producto. Puedo visualizar fotos de mi producto, cómo luce mi producto, y si mi producto ya se vende. Entonces, un pitch tiene la finalidad de vender algo, vender una idea, vender una empresa, vender un producto para alguien. Tiene la característica de que es muy corto, dura entre 5 y 10 minutos, así que yo debo ser lo más, convencer lo máximo que pueda y aprovechar cada una de las diapositivas de la presentación, máximo utilizar 5 a máximo 10 slides. Entonces, es como la pequeña introducción, pues, a un pitch. Muchas gracias por su disposición, por la participación, por estar aquí. Recuerden que dentro de 8 días no tenemos encuentro, sino en 15 días, que ya iniciamos el tercer módulo, que es competencias de la gestión, donde vamos a trabajar temas como competencias contables, financieras, mercadeo y ventas, comunicaciones, temas legales y también alianzas estratégicas. Ya sería pues como el último módulo. Quedamos súper pendientes a lo que necesiten, nos contactan por parte de la Secretaría de las Mujeres y bueno, profe, mil gracias por todo. Listo, gracias a ustedes, chao, que estén bien. Que estén muy bien, nos vemos, chao. Chao. Sí. Hola. Muchísimas gracias por todo, voy a ayudar a la práctica de hoy. Muchísimas gracias a todos, que estén muy bien. Gracias, Heidi.